De hecho, la primera partida, bueno, un ¿esto? Chera. Va a ser ¿esto? Finalmente Chera. Ojo. Se sale de lo estándar, ¿eh? Se sale, se sale. Me gusta Xerath con Leona y Morgana, ¿eh? Ojo la capacidad de cazadas que tiene aquí Xerath, porque realmente cárcel de Morgana o combo de Leona no es lo mismo Skyrim, pero es funciona. A ver, voy a hacer una gilipollez. Hostia, me saca bien fijado, Baro. Digo, un combo de Leona y tú desde lejísimos es rollo equilibrador de Rumble, ¿no? O sea, te llega todo el combo de Xerath desde un rango en el que no puedes cortar en las habilidades y pueden conseguir muchas cazadas, ¿no? Claro, también te digo, es una partida de Skyrim donde si el Xerath te sale mal, Dawnwon Kia se queda hundido. 0-2 en contra, has intentado inventar algo con el pick y no te está saliendo nada. Y la siguiente partida va a volver a tener 6.000 laners fuera, seguro. Exactamente. Es que, bueno, es que todos los bans han sido, sí, para Showmaker. ¿Puede incidir aquí, güey, en la bot lane? Cuidado. Ahí está Salta buscando el stun sobre Ghost. Ghost estuneado. Madre Ghost que va a terminar muriendo. Beryl que no quiere acompañarle a la tumba. Y va a ser primera sangre para Wey. Wey, esta no es tu torre, ¿no, Beryl? No, no es tu torre. Oye, esta no es la torre. Oye, esta no es la torre. De... Hombre, claro, nos están invadiendo. Nos están invadiendo. Ha habido una cosa. Nos están invadiendo. Ha habido una cosa un poco rara con Beryl. La hoja del cenit ha sido como que ha traspasado incluso un poco el monte. O sea, ya la grieta del invocador no empieza a entender los movimientos de Beryl. A ver, Beryl estaba muerto, pero bueno, ya que te mueres, intenta ir hacia tu torre, que supongo que buscaba la ejecución y darle la kill a una persona que no fuese el carry, imagino. Pero vamos, el engage de Ming es una pasada. Está adelantada la botlane de Dawnwon Kia. Stun de Ryl. Stun de Udyr, Beryl perdido. Supongo que, bueno, suicidarse. Si es que te está pegando Kai'Sa, me refiero, la kill se la va a llevar Gala. 0-2, Skyne. Otra vez. Da la primera sangre la bonding de Dawnwon Kia y otra vez se vuelven a morir. Por lo menos no ha sido 2 contra 2. Aquí está la excusa del jungla, ¿no? Mucha eficiencia, güey, que va a coger el Pingwar. No sé si van a intentar gankear o simplemente pushear, pero en cualquier momento puede empezar ese primer dragón que será de Océano. De momento, el conjunto chino que controla mucho, podrían intentar divear a Xiaohu, la oleada, que no está para nada bien para ellos para divearle, pero van a intentar el lince. Ahí está buscando la patada Xiaohu, que tiene que utilizar ese destello. Xiaohu, que tampoco está corriendo hacia un lado que le vaya especialmente bien. Viene también Xerath y vaya, a lo mejor esto es kill. Le van a dejar la kill a Showmaker y qué bien que lo ha hecho Khan. Ha dicho, salta con el martillo al minion, que te hago el insect de gratis. Pues muchas gracias, es efectivamente lo que ha hecho Xiaohu. Le van a ceder además la kill amablemente a Xerath. Muy buen combo el que tiene Lee Sin y Morgana Skyne. Y la kill de gratis que se lleva Showmaker, ¿no? Viendo la acción que había en el kernel superior, pero ojo porque Dawnwon Kia no le quiere regalar todos los objetivos. 5 dragones ha habido en esta serie, 7 si contamos los dragones anciano, todos se los ha llevado Royal, también se ha llevado Royal todos los heraldos, pues este tampoco va a ser para Dawnwon Kia, al menos de momento. Lo van a contestar, ¿eh? Esto es un 5 para 5, tenemos a Gala en medio, también está Ghost, esta jugada yo creo que es favorable para RNG, a ver qué tal lo hacen, tienen a Crying con la Shockwave. Y a ver qué tal funciona Xerath en estas situaciones. Tendría que estar pokeando. De momento, esto es un 5 para 5. Se van a disputar el objetivo, ¿no? Ahí está exactamente Gala, que ha perdido ya un poquito de barra de vida. Precisamente gracias al poke de Showmaker. El heraldo que se está yendo de paseo. Royal, que lo quiere pelear. Patada de caña, ya que van y va. Ojo, cuidado, porque viene la pelea. La onda de choque también es buena por parte de Orianna Khan, que se va a quedar un golpe doble que se ha llevado Kai'Sa. El heraldo, ahora veremos quién se lo ha llevado, porque el espectador está totalmente bugueado. Canyon, que también se muere. Beryl es el siguiente heraldo. De hecho, se ha reseteado, ni siquiera se ha muerto. Cuando parecía que alguien se lo llevaba, se ha reseteado. Solamente sobrevive Showmaker. Una doble, además, que se ha llevado Gala, que ya se pone 3-0. Con la primera sangre que se ha llevado, el heraldo se resetea y el heraldo creo, va a ser no, no, para no, no, quién. No va a ser para quién. Vale. Va a ser para Royal. Noah, 7 dragones en esta serie. Los 7 para Royal. Recoge el heraldo. 3 heraldos en esta serie. Los 3 para Royal. No ceden ni un ápice de terreno al equipo de Dawnwon Kia. Ahí parecía que la patada era bastante prometedora, ¿no? Pero Royal se revolvía bastante, bastante bien. Showmaker pegamos bastante desde muy lejos. Pero desde luego es que no es el mejor momento realmente de este campeón. Se ha quedado solísimo Showmaker. Otro día más en la oficina. Qué bien Gala, ¿eh? Qué bien lo jugaba Gala con el instinto de Kai'Sa con esa definitiva, el salto que era increíble, salía de todo el pelotón. La definitiva de Khan, ese kick a triple knockup, era buenísima. Parecía bien buena la jugada para Davos. Sí, de hecho, Xerath estaba pegando en todo momento, pero se revolvían un Gala. Bueno, está haciendo un poquito de lo de la primera partida, 3-0 para él. Krakens para Kai'Sa, a un minuto de partida muy, muy temprano, 10, minuto 10 de hecho, 1 minuto 40 para el siguiente dragón. Podríamos repetir Alma Infernal y Ibai. Tú has casteado hasta la primera partida, yo creo que sensaciones similares, ¿no? Respecto al primer encuentro.
Hombre, llega la primera teamfight con triple knockup de Khan. Llegaba la llamarada solar y el combo de Xerath. Y es un 4-1, si no me equivoco, para el equipo de Royal. Tú me dirás, se llevan el heraldo, se ha llevado el primer dragón. Pierdes por 2.500 de oro. Y su tirador, que está siendo para mí el MVP del torneo Gala, empieza 3-0. Vamos a ver, van a por Ming ahora, le quieren burstear. Qué bien que la acaba de hacer ahora Dan Wong. Guía perfecta esta jugada para que la kill se la quede. Se la va a quedar Canyon. Imagino que se la querían dejar a Ghost, pero tiene muy poquito daño Tristana. Ya viene Udyr intentando flanquear, intentando diviar, intentando meter presión a Xerath. Una placa que se ha llevado Orianna, que está teniendo Nova en la línea gratis, totalmente, obviamente. Botas de hechicero, tanto para Morgana como para Xerath. Lo van a necesitar porque se van a hacer mucha resistencia mágica al conjunto chino. Gala que puede buscar a Ghost. Se va a tirar Gala con todo, Ghost, que es reventado. Llega el combo de Beryl, que bien que lo acaba de hacer el super coreano. Shutdown para Ghost, se ha pasado Gala de listo. Beryl ahora podría estar en problemas, aunque tiene el destino disponible. Karajan, que llega por muy poquito daño, solo lleva la lágrima y las botas de Mercurio. Una build muy de late game. Se ha pasado de listo Gala, que no tenía el limpiar Nova por muy pocos segundos. Esto ya lo vimos hacérselo precisamente a Karajan el día de ayer. En una especie de uno contra uno que Gala pensaba que tenía. Cuidado, Ghost, que tiene que quemar el destello. Lo han hecho que era bastante, bastante amenazante. Se tiene que vaquear el tirador de Damwon Kia. Que ha dado cabezazo y ha dejado la torre de tier 1 de bot bajo mínimos. Y lo que te decía, Skane, ayer Gala hizo lo mismo. ¿Le doy una W al otro de carry? Hombre, pues lo mato, ¿no? Voy 3-0. No, amigo, esto no es tan fácil. 3-1 para él. Las Mercurio que están a punto de venir por parte de Ming. Esto tendría que ser segundo dragón para China. No lo va a contestar Corea. No. Ahí está el siguiente dragón, que en caso de ser infernal, me apetece que sea infernal, va a repetir. Se va a repetir el alma. Vamos a tener otra alma infernal, la segunda del día en este segundo partido. Ming, que está controlando toda esta zona inferior del mapa, sigue escalando el Xerath. Supongo que, o sea, quiero entender que Showmaker tiene esperanza en ese midgame, en hacer muchísimo DPS, en cargar a su equipo, porque al fin y al cabo es como funciona Xerath, pero pinta complicado. Recordemos que mínimo error de Showmaker en esta partida, Ibai, te salta Kai'Sa, te va a one-shotear, también tenéis la Shockwave, Udyr corre muchísimo. Así que a ver qué tal el midlaner coreano en este encuentro. No te tienes que exponer absolutamente nada. Es un pick muy para salvar esta torre de tiro 1 de medio. En 13 segundos de Skane aparece el dragón y se prende. Van a contestar este dragón, al menos Corea, que está por la zona. Cuidado con Ming, tiene buen posicionamiento. Udyr, que está pushando la línea de medio. Recordemos que Canyon tiene el heraldo, lo podría poner para amenazar esa primera torreta. Exacto. De medio e intercambiar la cambio del dragón. Pero ya es RNG Ibai quien golpea el dragón. Sería el tercero para China. Y ojo al momento de Xiaohu también, ¿eh? Jayce llega con dos ítems en esta pelea. El heraldo, como decía, y situado en medio para ganar la presión de la calle central. Pero Royal no duda. Va a empezar el dragón, el tercero de este partido, el tercero de este segundo mapa. ¿Quién se lo lleva? Se lo, lleva se lo va a llevar Showmaker. Se lo va a llevar Xerath, que hace de todo, porque hace daño carrilea. Y también se lleva los dragones. Ojo al bolazo de Xiaohu, que hace mucho daño. Pantarril con todo. Esto va a haber teamfight. Ojo con Wei, que puede morir. Lleva la bomba en la cabeza. Kill que se va a llevar Morgana. Kill que se va a llevar Tristana. 2-0 para Dan Wong, que además se ha llevado el dragón. Qué bien que lo acaban de hacer los coreanos, Skine. Y qué bien lo acaba de hacer Showmaker un día más. Sí, es un Udyr bufado, ¿no? Al final tiene el escudo y la velocidad de Orianna. Incluso también el panel de Jayce. Ya si nos ponemos a sumar todo. Ojo el bolazo que ha metido Jayce. Ya lo decimos, está en un momento muy dulce. Xiaohu, que va a recuperar el destello, le ha quitado la mitad de la vida de un bolazo. Sale el dragón. Todo el mundo tiene todo disponible. Vamos a ver esta teamfight, porque Noah se puede decidir aquí gran parte del segundo mapa. 100%, ¿no? Tener a Royal en tres dragones intimidaría bastante. Damwon, que quiere poner el 2-2. La patada de Khan, qué bonito lo ha hecho con el destello. El daño. Acabas matando a la Orianna y Khan, que sigue para adelante, Ibai. Espectacular lo que acaba de hacer el top laner coreano. Shutdown, que se ha llevado Xerath también con ese último bolazo encima de Jayce. Acaba de hacer el insect perfecto sobre Orianna sin que pueda tirar ninguna habilidad. Dan Wong Kia, que se pone por delante. Segundo dragón para los coreanos, que van directamente al Nashor Sky. Nada que hacer. Khan a nivel de superestrella. Tú lo decías, quizá el mejor Lee Sin en la top lane de todo este MSI. Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Iniciación. Qué bonito. Ha sido clutch play, ¿no? O sea, es la típica play que la haces, ganas la teamfight y carrileas a tu equipo. En este caso, Krayn, que tenía destello, pero no reaccionaba. Y ahora es Wei quien quiere contestar este Nashor. Udyr tiene el destello, puede robarlo. Está en nivel igual, 3.000 de vida. Pueden hacer 50-50. A ver, ojo, Wei va a entrar con todo, va a entrar con todo. Wei lo puede robar. Se lo va a quedar Morgana, se lo va a quedar Canyon. Wei que no lo roba Nashor para Dan Wong. ¿Qué hago? Que se le ha ido un poco la cabeza. Se va a incorporar Gala con todo. Gala que también se suicida prácticamente. Se va a morir la bonda de Royal doble. Que se va a llevar Ghost. El Nashor también. Para el equipo coreano. Qué bien que ha entrado el cronómetro para evitar la
onda de choque es el de Sehu, en forma de martillo Khan, que se lleva otra kill. Crying sale de base para volver a morir. 13-7 en el marcador. No ha partido totalmente decantado para el campeón del mundo. I believe in Khan Supremacy. Esta partida sí. Madre mía, cómo lo ha jugado estos últimos 5 minutos. Khan ha sido literalmente precioso, ¿eh? Estoy con las lágrimas en los ojos. Yo lo he ido yendo al Museo del Prado a ver cuadritos. Y yo no viendo a Khan hacer estas jugadas con Lee Sin. Estando sinceramente. Un recital, ¿eh? Madre de mía. Estos dos últimos minutos, los últimos tres minutos han sido un auténtico recital. Y esto significa mucha ventaja. Doble dragón infernal para un Xerath, para una Tristana que están volando. Y vamos a ver la jugada. Bueno, esto es delicatessen de la casa. Dios. Increíble el Warjam. El Insect en un carry. Porque bueno, si lo haces sin Udyr, tal vez no es tan útil. Tiene las Mercs, va a salirse de la situación tal vez. Pero lo haces en un carry principal, que es el AP carry al medio. ¡Mira el brazo! Y venía la tercera bola de Xerath. Shutdown para él. Un Xerath que está casi en tres ítems, si no me equivoco, Ibai. Casi tres ítems, y hay que darle mérito también a Beryl, ¿eh? Sí, hay, sí, que, sí. Hay que darle mérito a Beryl. Qué buena la cazada que ha conseguido Beryl. Y ahí hemos visto el combo que hablábamos antes de Leona y de Xerath, ¿no? Leona consigue el stun, Leona consigue paralizar totalmente a un enemigo, y Xerath con un objetivo inmóvil te cae todos los bolazos en la cabeza, todos los melonazos en la cabeza. Hace mucho, mucho daño Xerath. Rompe el partido de Wonkia, que podría poner el 1-1 en esta final del MSI y darnos una final no espectacular y sobre todo evitar el 3-0, ¿no? Tienes varias formas de hacer funcionar el Xerath, ¿no? De dar las habilidades que te seteen las skill shots, como con la Leona que estábamos comentando y ese combo que literalmente te lo deja quieto, o siendo Jesucristo, una de dos. En competitivo, la segunda opción es un poquito más arriesgada. ¡Oh, de hecho, mira aquí la jaulita, el Stun Wei, que se lleva unos buenos zambombazos, regalo del hacedor de shows. Que va a buscar en nada, tiene el Seraphine completado. Y cuando se acabe el Seraphine, esto va a ser ya a Crying. Se lo baja de QW, yo creo. Eso es Merky, que ayer se hizo unos cuantos mejáis, ¿no? Si no me equivoco, contra Mad Lions. Le gusta leer, le gustan los libros. Y lleva en esta partida, cargas. Exacto, tiene la pinta que se va a comprar otro libro. 2 minutos para el siguiente dragón infernal. Unos dragones infernales que con Tristana y Xerath, repito, es que son una auténtica locura lo que escalan estos campeones. Literal. Y Ghost, bueno, que aquí casi se va la Shockwave. Xerath sigue pokeando. Pusha la mid lane. Ghost, Khan, Ibai, Ghost hace cosas tranquilo. Raras a veces, ¿eh? Ghost va 7-2. Antes ha tenido un cronómetro muy bueno, pero ahora no se ha muerto de milagro. De hecho, yo creo que se arrepiente un poco Crying de no haberle tirado la onda de choque. Creo que le hubiera dejado literalmente un golpe. Está Ghost jugando con fuego. Últimos segundos del Nashor. No va a ganar con este Nashor, ni mucho menos Dan Wonkia. Se va a defender Royal. Hablábamos antes, ¿no?, de que es difícil tumbar al campeón del mundo. También es difícil tumbar al campeón de la LPL, que va a resistir un poquito más. Sí. No. Showmaker ahora mismo está fuera de control. Un Xerath que se pone por delante. Es muy difícil jugar la partida. Contra él, es lo que tú decías. Si encima tiene Tristana ya terminada, Tristana en el equipo, ya ni te cuento. Uno contra uno, Khan contra Xiaohu. Xiaohu se da la vuelta, tiene la onda sónica marcada. Se tira Khan, que viene el manatazo ahora de Xiaohu. Khan en problemas, pero Lee Sin aguanta mucho. Ya hace mucho tiempo, viene Udyr, quiere ganar tiempo Khan y lo va a conseguir. Llega la ultimate de Xerath, diría que no tiene rango. Se ha comido un bolazo Crying que casi se muere. La que está liando Khan esta partida, va a rematar al mid laner de Royal. 2-1, 10 para Khan, que está siendo Skyn quizá el MVP de este segundo encuentro. Qué bien lo está haciendo Khan, ¿eh? Vaya recital de Lee Sin. Está siendo increíble desde esa play de Drake. Está marcando totalmente la diferencia para su equipo, que recordemos que le dama el balón a Shore. Nivel 17 para él, 14 para Jayce Noah. Esto pinta muy, muy mal. De hecho, podría tirar TP en esta lorada incluso. Sí. Lee Sin, que no… Ahí está. Ahí está el TP para aguantar ese último minion, para seguir asediando esa torre. Tristana marcando con la bolita, con la bombita, perdón, Showmaker pokeando. Date cuenta, es que es muy complicado defender esa estructura. ¡Khan, dónde vas! ¡Khan, qué patada, Ibai! Está jugando como si fuera una solo cool, literalmente, y está en la final del MSI. Es impresionante lo que ha conseguido Khan en victoria para el campeón del mundo, que nos va a dejar una final espectacular. Nos terminamos. Vamos a terminar con este 1-1, otra kill para Ghost, que a pesar de que no está haciendo su mejor serie, 7-0 en la primera partida, derrota, 8-2 en la segunda partida, victoria. Qué recital de Khan, que para mí ha sido el MVP de este segundo mapa. 3-1-12 para el top laner coreano. Khan, que todavía quiere más, no se cansa, quiere hacer un poquito el daño psicológico, matar a la gente en la fuente. Crying, que se ha llevado la kill con la Kuma W. Quieren acabar con Crying y lo van a conseguir. Otra kill más.